Carlos Córdoba, que es colega periodista, jubilado además, y tiene previsto, bueno, hacer una caminata bastante extensa para llevar un reclamo que, bueno, sabemos que es justificado, no tiene que ver con el sueldo de los jubilados. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, lo escucharán ustedes muchos en Newell los sábados por la tarde. Y ahora, Carlos, va a dar un paso más. ¿Se va a ir hasta Buenos Aires caminando? Sí, 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 sí. La idea es salir el 3, o sea, el próximo lunes, hacer 32, 33 kilómetros por día. O sea que la primera parada va a ser en acá muy cerca de San Martín, en Palmira concretamente. Allá nos espera un profesor jubilado, nos hospeda allí a mí y a Juan Bautista, que me acompaña. Es un oyente, Juan, del programa, que dijo, te quiero acompañar, pero en bicicleta. Bueno, la cantidad de mensajes que hubo respecto del tema ese de la caminata, que es simbólica. No sé cuál va a ser el resultado. Yo claro, claro. Creo que había que mover el tablero de la cuestión previsional acá en la Argentina. Carlos, está claro que los sueldos de los jubilados son bajos, la gran mayoría, ¿no? Sí, después sí, habrá sí, algunos sí, que tienen alguna situación de privilegio. No, el 80% está bajo. Pero el 80% está bajo. Y usted, con este reclamo que lleva, ¿qué cree que debería cambiar para que esto no suceda? Bueno, el sistema previsional, que nadie ha sido exitoso con este tema. Hay un fracaso histórico. Pero ese fracaso tiene que ver también como que hemos dejado en la Argentina, ¿cuáles son los últimos números del trabajo no registrado? Son altos. Altísimo, 43, 44% por ahí. Si esa cantidad, esa suma, esa inmensa cantidad de trabajadores aportaran al sistema previsional, otra sería la historia porque sería muchísimo. Hagamos una cifra rápida. Supongamos 1 millón de trabajadores que no está aportando al sistema. Por 8.000 pesos, el 11% de la jubilación, son lo que ganan, aunque sean sueldos bajos, el 8, ponele que sea 8.000 pesos cada uno. Serían 8.000 millones de pesos que se están perdiendo por no trabajar sobre el trabajo no registrado. Ya sé, me van a decir, el trabajo no registrado existe acá, en Chile, en Uruguay, en todas partes, pero no tan alto. Claro, no llevarlo a cero sería casi una utopía, claro, pero 40, más de 40 es muy elevado. Tano, pero hay otro tema más. La gente sabe poco acerca del tema del IVA. El 21% no es para que va absolutamente todo al mismo lugar y que el Estado pueda hacer lo que quiera. Hay un 1 punto algo más que va a las cajas previsionales, o sea, al sistema provisional. Pues vas a un almacén, vas a un kiosco, no te dan factura. No, claro. Vos no vas a Chile, vos sabés lo que pasa en Chile. Sí. Que vas ahí y compras un paquete de cigarrillos y te dan y además te dicen, no te puedes ir sin la factura. Porque hay toda una cultura. No digo que eso sea lo excelente, lo perfecto, lo de Chile. Pero hay que trabajar sobre eso porque es cultural. No va, el tema de las naftas, hay un 47% de impuestos que cada vez que vos... Si cargas 1.000 pesos de nafta, hay 470 que son de impuestos, el precio de la nafta. En eso se paga un montón de cosas, ¿viste? Porque este país está lleno de impuestos y se pagan un montón de cosas. Entre ellas, todo lo que sea de el mantenimiento de rutas, etc. Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo te dan una factura en una estación de servicios? Te preguntan. Y eso, claro, si quiere usted el ticket o la factura. No, tiene que ser automático, no si quiero. ¿Y eso qué es? Por un lado, parte nuestra, ¿no? De no pedirlo, una cuestión cultural, pero, efectivamente. Sí, es cultural. Cultural. Y por otro lado, la falta de control, estimo, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho tiene que ver eso. Lo mismo que en el trabajo en negro, lamentablemente. No, claro, claro. Es mucho que tiene que ver con eso. Porque te habla, o sea, un empleador te puede hablar de las condiciones laborales, que si hay muchos impuestos, muchas cargas sociales, etcétera. Pero bueno, hagamos sistemas totalmente distintos. Yo personalmente, además, yo recuerdo del propio presidente Alberto Fernández prometiendo en campaña 20.000 pesos que ya nos hemos olvidado de a los jubilados en diciembre del 2019. Esto no es personal, porque nadie puede ser exitoso en un sistema previsional que está... Yo no creo que esté colapsado, primero. Yo creo que... se usa el dinero de una manera en que tendría que haber dos vertientes distintas para hacer lo que socialmente se está haciendo, que son los planes sociales por un lado
y las jubilaciones por otro. Todo lo que sean aportes provisionales, intocables, que para otro tipo de pago, o sea, planes sociales, que vaya por el presupuesto y que lo maneje Acción Social, lo que quieras llamarlo. Pero en esto no se puede andar con medias tintas. Claro. Acá no hay ninguno exitoso. Y esto, te agradezco, Tano, la invitación, porque esto es simbólico y es para un poco... Allá en Buenos Aires me espera el defensor de la tercera edad, el doctor Semino. Él me va a organizar una reunión que vamos a ir seguramente al Congreso. No sé si ANSES, pero sí al Congreso, con toda la cantidad de firmas que podamos juntar de acá hasta que lleguemos a Buenos Aires. Change.org, para meterse en caminata de Mendoza a Buenos Aires, para poder poner firmar, la firma virtual. Claro, digitalmente. Change.org. Cualquier duda, puedo dar mi WhatsApp también para que, ¿sabes? Y en esto te pido la ayuda también. Sí. El camino es largo, distancia es larga. Lo que sí se necesita es la solidaridad. Por ejemplo, en ciertos, por lo menos dentro de Mendoza, hasta llegar a La Paz, tu territorio, tu tierra. Para que, bueno, uno va pasando por la ruta, por ahí hay lugares donde a lo mejor un vaso de agua va a hacer falta. Uno lleva. Pero es una cuestión de solidaridad. Sí, aparte muchos centros de jubilados que seguramente van a estar ahí a la espera de tu paso. Quiero consultar, aprovechando tu conocimiento, yo te escucho mucho los sábados en la tarde. ¿Qué pensás de los sistemas jubilatorios a nivel mundial? Se habla ahora de que habría que correr la edad, hay alguna tendencia que dice que ya vamos a vivir más años y que esto obliga a que nos tengamos que jubilar más tarde. Otros dicen, no, eso no tiene nada que ver. ¿Hay alguna opinión formada técnicamente sobre esto? Sí, la OIT está permanentemente tratando de analizar los cambios futuros. Los cambios futuros tienen que ver con toda esta cuestión tecnológica que ha hecho que muchos trabajos pasen a ser prácticamente en casa. Claro. Con eso se evitan algunos gastos en empresarios y demás. Lo de la jubilación, a una edad más avanzada, no está totalmente definido. ¿Por qué? Porque justamente esa virtualidad que está facilitando el trabajo en casa, ya con eso las empresas achican gastos. Y es tanta la necesidad de trabajo que hay en el mundo. Hay un déficit impresionante de cientos de millones, no recuerdo ahora exactamente la cifra, por eso no la doy, de desocupados, que tendrían que estar trabajando. Si vos das más tiempo, de trabajo, hay toda una generación que está empujando para entrar al sistema laboral y no entra. Así que es difícil la cuestión de futuro. Carlos, está en pantalla ahí su número de WhatsApp, 261-3875-379. Desearle lo mejor, que tenga una buena caminata. Seguramente va a recibir el cariño de muchísimos jubilados en el camino y, bueno, vamos a mantenernos en contacto. Yo le agradezco el tiempo.